Hola a todos, bienvenidos a este su canal Brenis Crochet. Acompáñame a tejer la mantita algodón de azúcar paso a paso. Esta mantita es totalmente para principiantes, es muy sencilla de realizar y en el tutorial te muestro paso a paso cada uno de los puntos los cuales vamos a estar tejiendo. Quiero mencionarte que esta mantita la vamos a tejer en forma cuadrada. La vamos a estar iniciando de la parte del centro y tejeremos hacia afuera. Esta que yo tejí, mido 80 centímetros por 80 centímetros, pero sin ningún problema puedes continuar tejiéndola hasta que obtengas lo grande que tú desees la mantita. Sin más, comencemos con los materiales. Para esta mantita, yo tejí con estambre categoría número 4 en dos diferentes colores. Usé este matizado para la base y un poquito de color blanco para la orilla. También quiero mencionarte que este estambre es categoría número 4. No sé si ya lo había mencionado, pero quiero hacer un hincapié en eso. Y también es totalmente acrílico. Usaré también un gancho de 6 milímetros, una aguja para esconder las hebritas que nos queden y por supuesto tijeras. Vamos a iniciar tejiendo una cadenita de 4 puntos. Yo la voy a estar realizando de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Una vez finalicemos nuestra cadenita, vamos a regresar hasta esta que hemos tejido aquí, a la primera, y voy a realizar un punto deslizado. Paso mi gancho por la primera cadenita, tomo estambre y deslizo hasta esta parte. Notarás que se nos forma un círculo pequeñito. Vamos a estar tejiendo dentro de este círculo. De la siguiente forma. Pero antes iniciaremos con dos cadenitas. 1, 2. Es muy importante que sepas que estas cadenitas las contaremos como un punto alto. Después, tejeremos dos puntos altos dentro de este círculo. Tomamos estambre, pasamos por dentro del círculo, tomo estambre con el gancho, regreso, tomo estambre con el gancho nuevamente, paso por las dos primeras tomas tomo estambre nuevamente y paso por las dos restantes. Esto es un punto alto. Realizaremos otro más de la misma forma. Una vez lo finalicemos tenemos tres puntos altos. Recuerda que estas dos cadenitas nos contarán como un punto alto. Finalizado este grupo de tres puntos altos, tejeré dos cadenitas. Uno. Dos y volveré a tejer otro grupo de tres puntos altos dentro de este círculo. Muy importante que vayas escondiendo la hebrita que nos quedó, tómala junto al círculo, así y la iremos escondiendo, iniciamos con otros tres puntos altos: uno, dos. Y tres. Una vez finalizado este otro grupo de tres puntos altos, tejeré dos cadenitas y nuevamente tejeremos otros tres puntos altos. Uno, dos, tres. Finalizados estos tres puntos altos, tejeremos dos cadenitas. Y nuevamente dentro de, dentro de este círculo tejeremos otros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Después de estos tres puntos altos, nuevamente tejeremos dos cadenitas. Y como pueden darse cuenta, tenemos 1 2 3 4. Cuatro grupos de 3 puntos altos y cada uno de estos está dividido por dos cadenitas. Vamos a cerrar esta vuelta, que es nuestra primera vuelta. En la segunda cadenita con la que subimos, 1 2, justo aquí. Vamos a pasar nuestro gancho por estas dos hebritas de nuestra cadena. 1 2. Aquí. Vamos a intentar siempre sujetar ambas hebritas. Recuerdas la cadenita con la que subimos de dos puntos: uno, dos, aquí en el segundo punto. Realizaremos un punto deslizado. Vamos a hacerlo como te mencionaba, sin tomar estambre. Pasamos por aquí, vamos a intentar sujetar las dos hebritas. Tomamos estambre con nuestro gancho, así, y deslizamos, deslizamos hasta esta parte. Y así hemos finalizado la vuelta número 1. Iniciaremos con la vuelta número 2. Para esta vuelta, vamos a girar nuestro trabajo. Esta primera vuelta la vamos a girar de esta forma. La teníamos así, la vamos a girar así. Y vamos a realizar un punto deslizado. Finalizamos así, giramos de esta forma. Voy a acercar la cámara. Una vez hemos girado, vamos a realizar un punto deslizado. Voy a pasar en este espacio mi gancho, tomo estambre, regreso y deslizo. Siempre iniciaremos cada vuelta de esta forma. Vamos a subir con dos cadenitas. Uno, dos. Y estas dos cadenitas me contarán como un punto alto. Tejeré dos puntos altos más dentro de este espacio. Uno, dos. Aquí hemos realizado media esquina. Al finalizar esta vuelta, terminaremos la esquina. Me voy a pasar hasta esta otra esquina. Sin tejer absolutamente nada, me paso aquí y tejo tres puntos altos. De la forma en la cual te estoy mostrando. Finalizados estos tres puntos altos, tejeré dos cadenitas. Uno, dos. Y dentro de este mismo espacio tejeré otro grupo de tres puntos altos. Aquí. Uno. 2 y 3. Estas repeticiones las realizaremos únicamente en las esquinas. Me voy a pasar hasta esta parte que es otra esquina y voy a realizar lo mismo. Inicio con 3 puntos altos. Finalizados los tres puntos altos, dejo dos cadenitas y dentro de este mismo espacio, que es una esquina, tejeré otro grupo de tres puntos altos. Uno, dos, tres. Finalizada nuestra segunda esquina, uno, dos. Nos pasamos aquí, a esta que es la tercera esquina, y vamos a realizar lo mismo. Tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenitas. Y en este mismo espacio, otros tres puntos altos. Uno, dos, tres. Hasta aquí llevamos. Vean, y aquí fue donde iniciamos. Aquí iniciamos con tres puntos altos. Dos cadenitas y dos puntos altos serían tres puntos altos. Me voy a pasar aquí a donde comenzamos y voy a tejer únicamente tres puntos altos. Aquí. Uno. Dos. Y tres. Finalizados, dejo dos cadenitas. Y voy a realizar un punto deslizado en la segunda cadenita que tejimos. Cuando iniciamos esta segunda vuelta. Uno, dos, en esta. Y vamos a tomar estas dos hebritas de la segunda cadena. Las dos. Vean. Uno, dos. Finalizados estos, estas dos cadenitas, sin tomar estambre, me paso directamente aquí. Paso por las dos hebritas que les mencionaba. Así. Tomo estambre con mi gancho y voy a deslizar de la forma en la que te muestro. Y así hemos finalizado la vuelta número 2. En esta vuelta únicamente estuvimos tejiendo esquinas. Una vez la finalicemos, vamos a girar hacia acá. Nuevamente. Finalizamos así. Giramos de esta forma. Cada que finalicemos una vuelta, recuerda que hay que girar. Esto nos va a ayudar a que el cuadro nos quede muy bonito y no pierda la figura. Bueno, iniciaremos con la vuelta número 3. Para esta vuelta, vamos a realizar nuevamente un punto deslizado. Pasamos nuestro gancho. De esta forma, te muestro nuevamente, paso el gancho, tomo estambre, regreso y deslizo. Dejo dos cadenitas. Estas dos cadenitas son nuestro primer punto alto, lo contaremos como un punto alto y dentro de este espacio únicamente tejeremos tres puntos altos. Uno, dos, perdón. Porque nuestra cadenita de dos ya nos cuenta como el primer punto alto, entonces nos resta tejer únicamente dos puntos altos. Esto es el comienzo. Cada una de nuestras vueltas las iniciaremos en una esquina. Y cuando iniciemos estaremos tejiendo la mitad de la esquina. Al finalizar la vuelta, finalizaremos la esquina. Vamos a pasarnos a este espacio aquí, que está antes de la esquina. En estos espacios, únicamente tejeremos tres puntos altos. Solamente tres. Uno. Dos. 3. Conforme vayamos aumentando vueltas, estos espacios, espacios como este, irán aumentando. Y cuando lleguemos a la esquina, vamos a realizar un grupo de 3 puntos altos. 1 2 y 3 dos cadenitas y otros tres puntos altos aquí. Porque es una esquina. Esto se realiza únicamente en las esquinas. Después te darás cuenta de que nos queda este espacio antes de llegar a la esquina nuevamente. Y aquí tejeremos tres puntos altos, únicamente tres puntos altos. Uno, dos y tres. Finalizados estos tres puntos altos, aquí nuevamente tejeremos tres puntos altos. Recuerda que esta es una esquina. Dos cadenitas y en este mismo espacio otros tres puntos altos. Y así hemos finalizado nuestra esquina. Uno, dos. Tenemos finalizadas dos esquinas completamente. Me paso aquí y tejo tres puntos altos. Y nuevamente tenemos otra esquina. Ahí tejeremos nuevamente tres puntos altos. Dos cadenitas. Y en este espacio nuevamente tres puntos altos porque es una esquina. Uno. Dos. Tres. Aquí estamos por llegar al lugar donde iniciamos. Y en este espacio tejeré tres puntos altos. Solo tres puntos altos. Y cuando lleguemos aquí que es el inicio, es la mitad de la esquina, voy a tejer aquí tres puntos altos. Uno, dos y tres. Después tejo dos cadenitas y voy a realizar un punto deslizado en la segunda cadenita con la que subimos. Uno, dos. Aquí. Y recuerda que estamos tomando ambas hebritas de nuestra cadenita. Y realizo un punto deslizado. Así hemos finalizado la vuelta número 3. Y recuerda que una vez finalizada esta vuelta, vamos a estar girando. Finalizamos de esta forma y giramos así. Y nuevamente vamos a iniciar con un punto deslizado. Paso por aquí. Tomo estambre y deslizo mi gancho hasta esta parte. Subo con dos cadenitas que me cuentan como un punto alto y tejo dos puntos altos dentro de este espacio. Uno, dos. Y continuaremos tejiendo hasta hacia este lado. Y te darás cuenta que los espacios, estos, van a ir aumentando, como te mencionaba anteriormente. Aquí ya tenemos dos. 1, 2. Antes de llegar a la esquina. Cada uno de estos espacios únicamente llevan 3 puntos altos. Aquí realizamos 3. 1, 2, 3. Y me paso al siguiente. Y dejo otros 3. 1, 2, 3. Y te vas a encontrar con que tienes la primera esquina que vas a realizar completa, porque aquí iniciamos la, con la mitad únicamente. Aquí, recuerda que en cada una de las esquinas tejemos dos grupos de tres puntos altos divididos por dos cadenitas. Iniciamos. Uno, dos, tres, después dos cadenitas y en este mismo espacio otros tres puntos altos uno dos y tres así finalizamos nuestra esquina me pasaré a este espacio y a este espacio y en cada uno de estos tejeré tres puntos altos uno dos y por último el tercero y a este y tejo otros tres puntos altos 1 2 y 3 y en la esquina nuevamente tres puntos altos 1 2 3 2 cadenitas y en este mismo espacio, otros tres puntos altos: uno, dos y tres. Voy a continuar tejiendo en cada uno de estos espacios. Únicamente tres puntos altos aquí, tres puntos altos aquí, y la repetición de la esquina. Y voy a mostrarte cómo cerrar nuevamente. Me encuentro aquí por finalizar la vuelta número 4. Ya tejí todo este pedacito que te mencioné. Y aquí, donde iniciamos esta vuelta, voy a tejer nuevamente tres puntos altos para finalizar esta esquina. Una vez finalizados estos tres puntos altos, dejo dos cadenitas. Y voy a cerrar esta esquina con un punto deslizado. Aquí subimos 1, 2. En la segunda cadenita que tejimos al iniciar esta vuelta, voy a estar realizando un punto deslizado. Paso mi gancho, tomo estambre y regreso. De esta forma. Deslizo hasta aquí. Finalizada la vuelta, siempre tenemos que girar. Y finalizamos y giramos de esta forma. Siempre giraremos así. Y vamos a iniciar, recuerda que tejiendo un punto deslizado, paso el gancho, tomo estambre y deslizo hacia acá. Subo con dos cadenitas que serán mi primer punto alto. Las contaremos como un punto alto. Y en este espacio nuevamente, dos puntos altos, uno, dos. Iniciamos en una esquina y únicamente tejemos la mitad de la esquina. Y vamos a continuar tejiendo todo alrededor de esta vuelta, que es la misma repetición que la vuelta anterior. Aquí ya tenemos tres espacios, uno, dos, tres, entre esquina y esquina. En cada uno de estos espacios únicamente tejemos tres puntos altos, tres puntos altos y tres puntos altos. Y las repeticiones de las esquinas, estoy segura que ya te las aprendiste. Es un grupo de tres puntos altos, dos cadenitas y nuevamente tres puntos altos, todo en el mismo espacio de la esquina. Y así vamos a continuar tejiendo lo que tú quieras para tu mantita. Yo te voy a dejar saber cuántas vueltas tejí yo y, por supuesto, las medidas. Si tienes alguna duda al momento de estar tejiendo y no sabes o cómo finalizar o cómo iniciar la vuelta, no te preocupes. Te voy a estar dejando marcada la vuelta anterior que va a decir vuelta a repetir y ya ustedes regresan hasta esa parte y pueden mirar cómo iniciamos y cómo finalizamos cada una de las vueltas. Pero quiero mostrarles qué bonito queda este cuadro bien formadito. Y si miramos a simple vista así, no podemos apreciar dónde lo iniciamos. Así que está muy bonito y continúe tejiendo. Lo único que les quiero mencionar y hacer un hincapié en esto es que no se les olvide girar cada que finalicen una vuelta. Continúe tejiendo 28 vueltas y estoy por finalizar mi última vuelta. Las vueltas las pueden contar aquí, del centro, de esta forma.

aquí comenzamos y me voy a pasar y aquí voy a realizar mis últimos tres puntos altos voy a finalizar la esquina que fue el lugar donde iniciamos una vez ya terminé mis tres puntos altos voy a tejer las dos cadenitas y voy a cerrar esta última vuelta con un punto deslizado en la segunda cadenita con la que iniciamos esta vuelta uno dos Aquí, y estoy pasando por las dos hebritas de la cadenita, y realizo un punto deslizado de esta forma. Una vez hayamos finalizado esto, voy a cortar mi estambre dejando un poquito largo para esconder la hebra, y aquí únicamente voy a tejer una cadena así, y voy a jalar mi gancho y voy a. Apretar aquí. Después pasaré a esconder este brita ya al final. Para iniciar con la orilla de nuestra mantita, vamos a comenzar en cualquiera de las esquinas. Yo voy a estar iniciando en esta. Vamos a tomar el estambre blanco y voy a prepararlo para iniciar. Y una vez lo tenemos listo, voy a tomar esta esquina y voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar el gancho, tomo estambre, voy a regresar y voy a cerrar. Esto es un punto bajo. Después de este voy a tejer una cadenita. Y en esta esquina voy a tejer cinco puntos altos, todos en este espacio. Uno. Dos. 3, 4, 5. Una vez finalizados estos 5 puntos altos, voy a tejer una cadenita y me voy a pasar hasta este espacio aquí entre estos dos grupos de 3 puntos altos y voy a realizar un punto bajo. Paso mi gancho, tomo estambre, regreso y cierro. Finalizado el punto bajo, tejo nuevamente otra cadenita. Y me paso hasta este espacio donde voy a estar tejiendo 8 puntos altos, todos aquí entre estos dos grupos. Voy a continuar hasta terminar con los 8 puntos altos. Una vez finalizados nuestros ocho puntos altos, voy a tejer una cadenita, me voy a pasar hasta este espacio, voy a tejer nuevamente un punto bajo, vuelvo a tejer una cadenita, me paso hasta este otro espacio y vuelvo a tejer ocho puntos altos, todos aquí. Finalizados los 8 puntos altos, tejo una cadenita, me paso hasta aquí, tejo un punto bajo nuevamente, vuelvo a tejer una cadenita y me paso hasta este otro espacio donde nuevamente tejeré 8 puntos altos. Todos en ese mismo espacio. Nuevamente vamos a tejer una cadenita. Una vez finalicemos los ocho puntos, nos pasaremos al siguiente espacio. Tejemos un punto bajo, nuevamente una cadenita y nos pasamos al siguiente espacio y tejeremos ocho puntos altos. Vamos a continuar con esta repetición hasta llegar a la esquina. Continúe tejiendo la misma repetición que te mostré anteriormente. Y estoy por llegar a la esquina y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí me toca tejer aquí me quedé Una cadenita, un punto bajo, una cadenita y en lo que es la esquina voy a estar tejiendo 10 puntos altos. Únicamente en las esquinas tejeremos 10. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último el punto alto número 10. Una vez ya tenemos los 10 puntos altos, esto nos ayuda a que giremos. Ya podemos continuar tejiendo hacia este lado. Y vamos a estar haciendo lo mismo. Después de estos 10 puntos altos, voy a tejer una cadenita y en este espacio tejeré un punto bajo. Finalizado el punto bajo, tejo una cadenita y en este siguiente espacio tejeré 8 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizados los 8 puntos altos, dejo una cadenita, me paso al siguiente espacio, dejo un punto bajo, una cadenita, y aquí vuelvo a iniciar con 8 puntos altos. Lo mismo que hemos venido haciendo. Así vamos a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Y recuerda que en las esquinas tejemos 10 puntos altos. Únicamente en las esquinas. Continúen de esta misma forma y les muestro cómo vamos a estar finalizando. Es muy importante que no se les olvide que cada que finalizamos los ocho puntos altos tejemos una cadenita. Esta cadenita no se les tiene que olvidar. Una cadenita, después el punto bajo y nuevamente tejemos otra cadenita. Esas cadenitas tenganlas muy presentes para que no se les olvide y tenga un terminado más bonito estos abanicos. Bueno, continúen y les voy a mostrar cómo cerrar. Como pueden ver aquí, continúe tejiendo y llegué al lugar donde iniciamos. Y si recuerdan... Comenzamos con cinco puntos altos. Entonces, una vez lleguemos a la esquina donde tejimos esos cinco puntos altos, justo aquí, tejeremos cuatro puntos altos más. Aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Finalizados los cuatro puntos altos, aquí yo ya corté mi estambre y lo único que voy a estar haciendo es lo siguiente. Pero antes vamos a tomar el estambre con el cual habíamos estado tejiendo anteriormente. Voy a pasar justo arriba del primer punto alto el cual estuve tejiendo al iniciar esta vuelta, aquí. Voy a pasar y este estambre lo voy a soltar. Voy a tomar el estambre este. Del color base de nuestra mantita y lo voy a traer hacia enfrente de esta forma, con un punto deslizado. Y aquí tejeré una cadenita. En este mismo espacio voy a estar realizando un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente punto y nuevamente tejeré un punto deslizado. Eso es lo único que vamos a estar haciendo en esta que es nuestra última vuelta. Tejeremos puntos únicamente deslizados. Cuando lleguemos a esta parte, vamos a dejar libre este punto que fue la cadenita que tejimos después de los puntos altos y voy a realizar otro punto deslizado sobre el punto bajo. Aquí. Voy a dejar este siguiente punto libre y me pasaré hasta aquí. Y continuaré tejiendo puntos deslizados. No pongan mucha atención en su estambre. Voy a continuar y te voy a volver a mostrar. Continuaremos punto deslizado sobre cada una de nuestras cadenas bases y cuando lleguemos a esta parte, este lo dejaremos libre y nos pasaremos aquí a este punto bajo. Este siguiente punto también lo dejamos libre y nos pasamos a este. Y eso sería todo. Así vamos a continuar hasta llegar aquí donde iniciamos. Lo único que tenemos que tomar en cuenta en esta parte, una de las cosas más importantes, más bien, es que no hay que poner mucha atención en nuestro estambre. Y cuando lleguemos aquí, este puntito lo brincamos y nos pasamos al punto bajo, realizamos un punto deslizado, este de enseguida también lo dejamos libre y nos pasamos a este. Me encuentro llegando al final de la vuelta de puntos deslizados, y cuando estemos aquí, vamos a realizar el último punto deslizado. Aquí corté mi hebra y voy a estirar así. No vamos a apretar, simplemente zafamos nuestra hebra. Me voy a pasar a esta parte, aquí a donde iniciamos. Voy a pasar mi gancho, voy a tomar el estambre con el cual estaba tejiendo los puntos deslizados y los voy a pasar para acá. Una vez ya lo tenemos así, de aquí, de donde sale este hebrita, voy a pasar mi gancho de esta forma. Voy a tomar este hebrita y la voy a regresar hacia acá. Así. Vamos a apretar un poquito, poquito. Y así hemos finalizado nuestra última vuelta de puntos deslizados. Aquí por el reverso, vamos a esconder todas las hebritas que nos quedaron. Pero vean qué bonito. Nos queda a la orilla. Ese es el reverso, que también se mira muy bonito, y el derecho. Bueno, esto ha sido todo. A continuación te muestro cómo es que yo escondo las hebritas. Para esconder las hebritas con ayuda de la aguja lanera, lo único que hago es lo siguiente: voy a pasar a esconder teniendo el cuidado que no se mire de ninguno de mis dos lados del tejido de esta forma. Voy a seguir escondiendo de esta forma a través de el tejido. Y en esta parte voy a parar y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi hebra y la voy a tratar de desenredar y la voy a partir en dos de esta forma. Con ayuda de un gancho, ya sea con el que estaban tejiendo o otro, voy a pasar este gancho por aquí. Voy a tomar una de las partes de la hebra y la voy a regresar así. Y voy a hacer un nudito entre estas dos partes: uno o dos nuditos. Los que ustedes quieran. Uno, dos. Una vez ya tengo los nuditos, voy a tratar de volver la hebra a una, al estado original. Voy a tratar de enredarla. Claro que no va a quedar perfecto, pero vamos a intentar regresarla y vamos a tomar nuevamente nuestra aguja lanera. La vamos a a insertar y vamos a seguir escondiendo justo como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí voy a seguir hacia acá de esta forma y después voy a regresar. Y aquí puedo regresar nuevamente. Puedo seguir escondiendo las veces que considere necesarias, pero aquí en esta ocasión yo voy a parar y voy a cortar las cebritas. Y aquí quiero mostrarte el resultado final. Terminé de esconder todas las cebritas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No te olvides regalarme un me gusta y dejarme un comentario. Si aprendiste algo nuevo también, déjamelo saber. Sin más, por el momento me despido dándote las gracias nuevamente infinitamente por estar aquí. Nos vemos pronto.